Yo de Alcañiz, pero él sí. Aquí de Castellar, de aquí. Eres de aquí, ¿verdad? Bueno, y cuéntame un poco, ¿por qué habéis decidido venir? Porque es la primera hoguera del pequeño, ¿verdad, Miguel? Y las tradiciones del padre no las tiene que perder. ¿Cómo lo habéis vivido? Porque vemos que estáis muy cerca relativamente. Ahí ha estado el pequeño aquí y lo ha vivido con ganas. En primera plana, él en primera plana, con su padre. No tiene que ser. No sé si tú, como eres del pueblo, has tenido un poco de miedo al final que no encendiera, porque como ha llovido tanto hoy... Al final se enciende igual. ¿Tú lo has vivido desde pequeño esto? Sí, sí. ¿Es la primera vez que estás aquí en la Monumental o qué? Pues sí, la verdad es que sí, primera vez y impresionante. ¿De dónde has venido? Cuéntame un poco. Desde Mate las Matas y hemos aprovechado que caía justo en viernes, así que genial. ¿Te ha sorprendido o te lo esperabas como lo has vivido al final? La verdad es que me ha sorprendido, mira que me lo imaginaba enorme, pero me ha sorprendido de lo grande que es. ¿Repetirás otros años o te lo sí, pensarás? Sí, sin dudarlo. Y tú, bueno, cuéntame, que eres de aquí, ¿cómo lo vives tú? ¿Qué tiene de importante este día para ti? Pues bueno, para alguien del pueblo pues es un orgullo y lo vives con mucha ilusión. Está claro que el sábado anterior tuvimos la pequeña, pero aún así la grande siempre llama más y invita a todo el mundo a acercarse. Es mucho más espectacular y aún así, que a pesar de que ha llovido, pues bueno, no ha habido ningún problema, se ha encendido y esperemos que termine todo muy bien y ya está. Cuéntame un poco, ¿tú eres de aquí de Castellcerás o de dónde eres? Sí, yo soy de aquí. O sea, que has vivido esto desde pequeña ya. Sí. Cuéntame un poco cómo, ¿te gusta la hoguera? Cuéntame un poco cómo lo vives. Pues es, pues me gusta mucho porque encienden como la hoguera y la gente como abre sus cocheras y entra el calor. ¿Tú con quién vienes aquí a verlo? ¿Cómo te organizas este día? Yo con mi familia. ¿O vosotros sois de aquí de Castellcerás? No, no. ¿No? ¿Desde dónde habéis venido a ver la hoguera? Desde Alcañiz. Bueno, ¿y cómo es vuestra primera vez? No, no. Venimos todos los años. ¿Y cómo lo habéis vivido? ¿Ha sido diferente este año? No, bueno, por las aguas, pero teníamos poca esperanza en el agua, pero al parecer este año ha salido bien. Para alguien que no haya venido nunca, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Hay que tener algún tipo de precaución? Sí, a ver, no acercarte mucho porque quema bastante, pero nada, estar un poco alejado de la hoguera y la chaqueta. Y tener cuidado con la chaqueta y las purnas que bajan, que alguna chaqueta nos hemos cargado. Contadme un poco, ¿sois de aquí de Castellcerás vosotros? No, somos de Tarragona. Somos de Tarragona, de Cataluña. ¿Es vuestra primera vez? Sí. Ella sí, yo ya estuve en la hoguera de abajo. ¿Y cómo lo habéis vivido? Contadme. Una pasada. Fantástico, la verdad que la gente fenomenal. De aquí es muy loca, ¿eh? Sí, un poquito locos están, pero mola, mola. ¿Cómo os habéis organizado? ¿Habéis venido con tiempo? A voleo, a la aventura. Total, total, hemos pasado súper bien. ¿Dónde os habéis situado? Hasta el centro del fuego, yo me he hecho la rondalla hasta que le llaman. Para bailar y todo, o sea, bien, de puta madre. Bien. Claro, además os he visto que habéis salido a bailar, o sea, no lo habéis pensado ni un momento. A disfrutar las fiestas a tope, ya que venimos, a tope. ¿Habéis venido juntos a pasar en la hoguera? ¿Cómo lo habéis vivido? Cuéntame un poco. Pues nada, hemos cenado y luego hemos venido a ver la hoguera y pues la tradición de todos los años, muy bien. ¿Venís siempre? Sí. Yo soy de aquí. No sé si, ¿cómo has visto la de este año? Porque a lo mejor nos comentaban algunas personas que había dudas, ¿no? Con el tiempo que iba a pasar. Siempre se enciende, la hoguera siempre se enciende. No falla, no falla. Eso es, sí. Habéis venido juntos a ver la hoguera. Sí. Os veo que estáis aquí situados bastante cerca. ¿Cómo la habéis vivido? Bien, muy bien. Pese al día, con la nieve por la tarde y demás, y el agua, pero bastante bien. Nada más, te acercas aquí un poquito, calor, genial. ¿Vosotros sois de aquí? Somos de Zaragoza. Intentamos venir todos los años, dependiendo de cómo cae, pero intentamos venir siempre. Hemos hablado con gente que ha venido hoy por primera vez. Es algo impactante, ¿verdad? Sí, es que la hoguera es espectacular. Es muy grande.